Hello, good evening everybody. How are you today? ¿Cómo están todas y todos? Good evening. I am very good. You're here. Excellent. Very good. So today we are going to continue with the lesson objective 2.6. So I'm going to share with you the platform in order to see, for you to see what place are we exactly working. And let me see. Okay, can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla hoy? Yes. Okay, perfect. So, it says by the end of this class, you will learn how to form yes, no, and where questions would be, okay? Vamos a hacer preguntas de sí y no, ¿verdad? Con el verbo to be. Y también vamos a hacer una introducción corta a lo que serían las WH words, las preguntas con WH, ¿verdad? Esas también no las vamos a desarrollar de manera tan completa en esta oportunidad porque lo tenemos en la clase número 11, ¿verdad? Ya pronto. So, I'm going to share with you my presentation, but I want to show you my... Okay, here it is. Aquí tenemos, ¿verdad? En el video ustedes tienen el verb to be, ¿verdad? Vamos a estar enfocándonos en el verb to be plus this and these, ¿verdad? Esto lo vimos ayer, this and this, los demonstrative pronouns. Entonces ahora vamos a trabajar un poco más esto, questions with verb to be using this and these and introduction to the WH words at the end. And then when you finish this class, you will be able to complete the knowledge check. So in the knowledge check, basically you are going to choose between three options, ¿verdad? Aquí tienen tres opciones para escoger. These your keys. Yes, they are. Thanks. Entonces, si estamos hablando de plural. Good evening. Good evening. Hi. Si estamos hablando de plural, these, ¿cuál creen ustedes que es el más conveniente? Are, is, o what? Are. Are, ¿verdad? Are. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. Thanks. Are these your keys? Mm-hmm. And so, in that way, you are going to complete the exercise. De esa manera, ustedes van a completar el ejercicio. Okay, so, after that, we are going to study prepositions, but I think that this is going to be tomorrow, mañana, porque no creo que ahora lo logremos. Vamos a iniciar ya lo que sería el tema de las preposiciones. So I'm going to stop sharing this and let me go to my presentation. Okay. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay, perfect. So you already know this. Ustedes ya conocen esto porque ya lo estuvimos viendo en otra clase, pero lo traigo for you to remember, para que se recuerden, because today we are going to work with the yes, no questions. Okay, vamos a estar trabajando mucho con las respuestas, preguntas y respuestas cortas, ¿verdad? De sí y no. For example, am I a doctor? This is a statement. Esta es una afirmación, ¿verdad? I am a doctor. Soy doctor. Negative statement, I am not a doctor. Question, am I a doctor? Short answer, yes you are. No, you're not. Okay, solamente que lo voy a poner en mute un ratito para podernos escuchar y... Ustedes van a poder quitarse el mute cuando entremos en la etapa de participaciones. Okay, so, excuse me. Next statement. Are you correct? You are not correct. Are you correct? Yes, I am. No, I am not. He is from England. He is not from England. Is he from England? Yes, he is. No, he is not. She is busy. She is not busy. Is she busy? Yes, she is. No, she's not. Is this a cat? No. I mean, it is not a cat. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not. We are ready. We are not ready. Are we ready? Yes, we are. No, we are not. You are hungry. You are not hungry. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not. They are the same. They are not the same. Are they the same? Yes, they are. No, they are not.
Entonces, vean, pongamos atención un poco más en la pregunta, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en estas preguntas y vemos que solo hay dos posibilidades de respuesta, sí y no. Siempre que usted vea una pregunta realizada con el verb to be, ¿verdad? Que es am, is o are, ¿verdad? Dependiendo del pronombre sujeto, ustedes están frente a una respuesta que no tiene más que dos opciones, sí o no. Yes, he is, no, he's not. Ahora, yo no voy a responder solo yes o no, sino que tengo que decir, ¿verdad? Yes, he is, no, he is not. O si uso la contracción, no, he isn't. O yes, it is, o no, it isn't, right? Depending. Ok, you already know this. Ustedes ya vieron esto en una clase anterior. Just to remind you, solo para recordarle, ¿verdad? ¿Cómo formamos las preguntas con el verb to be? Well, we move at the beginning the conjugation of the verb to be, am, is, are, and I have only two possible answers, yes, you are, no, you aren't, or no, you're not, if you are going to use the contracted form. You have two choices, no, you aren't, or no, you're not. Okay, so I won't stop too much here, no me voy a detener mucho acá porque esto ya de alguna manera lo vimos, ¿verdad? Even I show you this, les mostré cómo se hacen las preguntas y las posibles respuestas, affirmative and negative. So, using the demonstrative pronouns, utilizando los pronombres demostrativos, ¿verdad? ¿Cómo serían las preguntas? Are these Thomas blocks? Look that I have here a possessive. Vea que aquí tenemos un posesivo. ¿Son estos los bloques de Thomas? Yes, they are. Possible answers, sí, ¿verdad? Sí, esos son. O no, they aren't. No, no son. Is this Anna's doll? Yes, it is. No, it isn't. Are these Thomas blocks? Yes, they are. No, they aren't. It's Anna's doll. Is this Anna's doll? Yes, it is. No, it isn't. They are Thomas blocks. Okay. So here, remember, just to remind you, solo para recordarles, this, one thing near, una cosa cerca, that, one thing far, una cosa lejos, these, two or more things near, dos o más cosas cerca, es plural, ¿verdad? Y those, two or more things far, dos o más cosas, pero lejos, ¿verdad? Entonces, los últimos dos son plurales, and the first two are singular, okay? So, look at the examples. Is this a doll? Yes, it is. This, because it's near, it's close. Is that a doll? Yes, it is. That is far. More than one, it means plural. Are these dolls? Yes, they are. These. Close to me. Are those dolls? Yes, they are. Those, far away. Okay? So, let's see. Let's go back again to the questions with verb to be. Repasemos de nuevo las preguntas con el verbo to be. ¿Cómo hago yo las preguntas? Ya retomando solamente eso. Muevo el verb to be al inicio y digo, am I late? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, I am. No, I am not. Is he, is she, he, it late? Yes, she, he, it is. It is. No, she, he, it isn't. Are we late? Yes, you are. No, you aren't. Are you late? Yes, we are. No, we aren't. Are they late? Yes, they are. No, they aren't. So this is the question, and those are the possible yes, no answer, right? The short answer. But now I want to introduce the verb do. Ahora quiero introducir el verbo do, el auxiliar do y does. I use do for the subject pronouns you, I, we, and they. Do you have an apple? And I use does for she, he, it. Does she have an apple? Yes, she does. No, she doesn't. Okay, so
here we have some examples. Do you have a dog? Yes, I do. No, I don't. I do not. Or no, I don't, which is the contraction. Does he have a dog? Eliminamos este it porque está de más. Yes, he does. No, he doesn't. ¿Verdad? Okay, porque estamos hablando de que sí él tiene un perro. No, sí tiene o no, no tiene. ¿Verdad? Y aquí la contracción. So, this is the way we ask. Esta es la forma de hacer preguntas en el simple present, en el tiempo simple presente, utilizando el auxiliar do o does. Entonces, para cualquier otro verbo que no es el verb to be, utilizamos do o does at the beginning of the question. So, I have here some exercises. For example, says, Mark, teacher, Bea. Tengo que examinar las oraciones para ver si tengo un verbo, ¿verdad? Y si no tengo un verbo, entonces significa que es el verb to be, ¿verdad? Porque está preguntando, Mark, is Mark a teacher? ¿Es Mark un profesor? And the answer is no, right? According to the picture, maybe he's a doctor or a nurse, but no a teacher, but he's not a teacher. So I say, no, he isn't. Okay, Tom happy. No veo aquí ningún verbo, entonces debería de ser el verb to be. He at the cinema. Tampoco veo un verbo, ¿verdad? She at home. Okay. Veamos la siguiente. He like vegetables. Ah, aquí veo un verbo, like. Entonces no es el verb to be el que voy a usar para hacer la pregunta, sino que do o does. According to the subject, ¿verdad? Estamos hablando de he. And according to the drawing and the picture, I will write the answer. Y de acuerdo a la dibujo, voy a hacer la respuesta. Entonces, mi pregunta aquí me quedaría, does he like vegetables? ¿Le gustan a él los vegetales? And according to the picture, I can say no. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, so what we are going to do now is that I will send you the pictures, les voy a enviar las imágenes al WhatsApp group, tanto de las conjugations, de las formas de conjugación para hacer las preguntas, of the verb be, but also of do, and the exercises, y los ejercicios, ¿verdad? So, I will send you to the breakout rooms, los voy a mandar a los salones pequeños, for you to discuss and complete and to formulate the questions and provide the short answers. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, lo que vamos a hacer es ir a los salones y en grupo discutir cómo nos quedarían las preguntas, si es con el verb to be o con el auxiliar do, does. And then, according to the picture, y de acuerdo con el dibujo, provide the possible answer. Proveer la posible respuesta. Questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, if not, please join to the invitation when you receive it. Si no, se unen a la invitación, ¿verdad? Cuando la reciban. Okay, Claudia, Maria Reyes, and Juan. Hello. Hello, do you have any problem joining to the group? ¿Tenemos algún problema uniéndose a los grupos? I have a problem. Okay, yes. Tell me. ¿Tiene dificultad para unir? Tengo problemas con el internet. No le he escuchado la mayoría del curso. Okay. Sí, no le he oído nada de él. Lo siento. Bueno, no se preocupe, mire, la grabación. Es que me he quedado perdido.
Ok, la grabación va a estar lista mañana para que lo pueda escuchar, ¿verdad? La grabación del video, para que le recomiendo que lo pueda volver a ver. Y ahora lo que puede hacer es quedarse entonces practicando con las imágenes que mandé al WhatsApp, ¿sí? By yourself. Ok. Es que la verdad okay, sí, yes. Hi, hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Hi, I have a question. Okay, tell me. La compañera no ha entendido muy bien, no sé si me los puede ayudar allí también. Okay, perfect. What do we have to do is to try to find the way to do the to formulate the question and then to provide the answer. Vamos a construir la pregunta y luego vamos a proveer la respuesta. Por ejemplo, vamos a ver, hagamos esta, she knows the answer, la segunda de la segunda slide. Como yo tengo un verbo ahí, ¿verdad? El verbo know, entonces sé que para she yo utilizo el auxiliar does, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en la estructura va primero does, luego el sujeto pronombre does she, luego, no, does she know the answer? Esa sería la pregunta. Does she know the answer? ¿Sabe ella la respuesta? And then I look at the face of the girl. Y después veo el rostro de la niña, ¿verdad? And I see she's raising hand. Y veo que ella está levantando la mano. Entonces supongo que sí sabe la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta corta a esa pregunta? Does she know the answer? Yes, she does. Yes, she does. Muy bien, así es, esa lógica van. No sé si había otra pregunta. Quedó claro, compañera Yolanda. Y de ahí, los que no tienen verbo, ¿verdad? Como por no. ejemplo, esta, they were. Ah, como no hay un verbo, significa que voy a usar el verbo to be, ¿verdad? Entonces, they are they bored? Porque yo sé que para they, yo utilizo are. Entonces, en la estructura de pregunta, coloco are at the beginning of the sentence. Coloco are al principio. Are they bored? ¿Están ellos aburridos? Y vean la picture. Look at the picture. Vean el dibujo. ¿Cómo creen que están ellos? ¿Sí están aburridos o no? No. No, they are. No, they aren't, ¿verdad? No, aren't. They aren't. ¿Y hasta ahí? Eso sería. Ok, do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? No. Perfect, see you work together. Los dejo que trabajen juntos. Ok, thank you. See you. Gracias. You're welcome. Hello, is everything okay? Hola. Hola. Hola, hola, ¿todo bien? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Las preguntas, solo vamos a formular las preguntas o hay que responderlas. Hay que responderla en respuesta corta. Ah, ok. Sí, es súper cortita, ¿verdad? Depende si han utilizado does, yes, she does, no, she doesn't, dependiendo, ¿verdad? Si es sí o no. ¿Y las que están? Sí, sí, continúe. No, le voy a preguntar que si las que están con el verbo to be también hay que responderlas. Sí, todas. Todas hay que darles la respuesta corta. Ah, ok. Ok, perfecto. Ok, gracias. See you in a minute. Entonces sí hay que responderle. No, they aren't. Y aquí sería, is you ill or are you ill? Ay, sí, no sé. Hola, ¿tienen preguntas? ¿And you ill?
quiero ver en cuál está. ¿Dónde está la? You ill. Vea, aquí dice you ill, significa que no hay un verbo principal, entonces eso es el verb to be. Are, ¿verdad? Are you ill? ¿Estás enfermo? And according to the picture, what should be the answer? De acuerdo con, con el dibujo, la imagen, ¿cuál sería la respuesta? Yes, ¿verdad? Yes, y como yes, me pregunta a you, significa que es a mí, entonces yo digo, yes, I am. I am. Yes, I am. Sí, ah, estoy okay. enfermo. Okay. Gracias. Thank you. ¿Tenemos más preguntas? Por el momento, ¿no? Ok, see you in a minute. Okay. Vean un ratito. Thank you. No comprendió eso, Juan. Se acordó de eso. Hasta ahorita me estoy acordando que cuando se ocupa he o she, no le agregamos la S porque la pregunta en dos ya la lleva agregada. Ahí la lleva. Ah, entonces no se agrega. No, ahí no. Esa es la duda que tenía. Ok, gracias. Okay. Hello, Isabel. Entonces, okay. Ya los escuché. Hello. Excelente. Hello. Muy bien. Gracias. Ok, do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? Yo creo que no son los compañeros. Bueno, está bien. Ok, perfecto. Gracias. Excelente. Entonces, vamos siempre con la de... Okay. No, ya dijimos que no llevo. Sí, ¿verdad? Sí. Oh, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hola, sí. Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Por lo menos en el número 3, donde dice your birthday. Ah, ok. Vean, si ustedes revisan la oración, no hay un verbo principal, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es el verbo to be. Is it your birthday? ¿Es tu cumpleaños? Is it your birthday? Entonces, according to the picture, how should be the answer? ¿Cómo debería ser la respuesta de acuerdo con el? Is your birthday? Yes, it is. Yes, it is, right? Yes, it is, sí, ¿verdad? Es. Ok, more questions? Ok. No. Ok, see you in a minute. Okay. Excelente. Bien, entonces sería, así quedaría la segunda, ¿verdad? Los ejemplos. Hola. ¿Cómo va todo por aquí? Ahí vamos, ya casi terminamos. Ok, do you have questions? ¿Tenemos en el caso, de Tom, que sí está feliz, la respuesta es no, he's not. He isn't, o no, he is not. Si usted lo quiere contactar, he isn't. Pero si lo quiere dejar full, he is not. He is not. Ay, estábamos dudando si llevaba Tom siempre. Sí, no lleva. Solo no lleva, ¿verdad? He, ajá. Ajá, porque he es el pronombre. Sí, es correcto. Así es, como es respuesta corta, ¿verdad? No, he isn't. Bye. Ah, ok. Gracias. Ok, perfecto. See you in a minute. Bueno. Ok. Vaya, entonces la siguiente. Todas, según el pronombre. Is everything okay here? ¿Cómo van, chicos? Bien, bien. Digo excelente, yo. Excelente. Bueno, creo que Raúl se nos acaba de unir, ¿verdad? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Solo para darle un pequeño feedback. Yo sé que el equipo ya lo hizo. Muchas gracias. Estamos haciendo preguntas con el verb to be y con el auxiliar do y does, ¿verdad? Sí. Entonces, writing the question, escribiendo la pregunta a partir de los dibujitos que tenemos ahí, and then providing the answer, y proveyendo la respuesta. So, you don't worry, no se preocupe, you will see the exercise, we are going to complete it with the rest of the class. Lo vamos a concluir el ejercicio con el resto de la clase. Okay, cool. Okay, thank you very much. See you in a minute. Okay, thanks. Okay. Hello.
Hello, Juan Jose, can you hear me now? ¿Lo pueden escuchar? Yes. Ok, yes. Perfect. Por ahí les escribí de que si habían tenido problemas con la conexión, que lo trabajaron ustedes solitos aquí en el aula principal. Y luego vamos a tener la plenaria para ver cómo quedaron las respuestas generales, ¿verdad? Ah, ok. So you don't worry. No se preocupe. Yo sé que a veces es difícil. Ok, so let me call back the people. Vamos a llamarnos a los demás. Hello, welcome back. Hola, hola. Hello, how was the exercise? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Okay. I would like to ask if someone could answer some of the questions. Si alguien pudo elaborar algunas de las preguntas. Y las respuestas that wants to show to the class, que le quiera presentar a la clase. So who would like to? Let me show you. Let me share again the presentation. Okay, there it is. Ahí está. Okay, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Hello. Hello. Yo. Ok, adelante. Creo que fue Raquel. No, es ella. Ok, adelante. Y luego Raquel. Sería, no sé, if Tom happy. Ok, and the answer according to the picture? No, he if not. Ok, no, he is not, o... no, he isn't, ¿verdad? Puede ser de la forma completa o la forma completa. Very good. Thank you, Marcela. Thank you very much. Luego creo que estaba, no sé si Yanira o Raquel, creo que fue Raquel García. Would you like to continue, Raquel? Sí, profe, con Jazz Cantarelli. Ok, adelante. La primera. Uh-huh. Jasmine. Hola. Le voy a hacer la pregunta. Does he like vegetable? No, he doesn't. Okay. Does she know the answer? Yes, she do. But she does. Okay, perfect. Very good. Excellent. Gracias. Thank you. Okay, next team, siguiente equipo. ¿Quién quiere continuar? I cannot see your hands. Las manitas. Por ahí oigo que alguien dijo yo. Ok, Roberto. Roberto and company. Roberto y equipo. La levanté ahorita y me dio el... Yeah, the cinema. Ok, the cinema. Ok, ¿cómo le quedó a usted? Is it he at cinema? Okay, is he at the cinema? So that's the question. Is he at the cinema? And what about the answer? How is the answer? Yes, he is. Very good. Yes, he is. Excellent. According to the picture, he is at the cinema. Thank you, Robert. There is someone else in Robert's team. ¿Había alguien más en el equipo de Roberto? Ok. Next volunteer, siguiente voluntario. Si no, vamos a pedir colaboración. Vamos a ver. Manuel Lazo. Do you have some answers? ¿Tenemos algunas respuestas, Manuel? Hola, hola. Ok. Mauricio Lima.
Hola. Oh, hello, Mauricio. Oh, ¿con quién hablo? Perdón, no sé si es Manuel o Mauricio. Hello. Hello. Hello, hello. Juan José. Yo quisiera participar, pero adelante. No tengo con quién. Adelante, Juan José, pero si usted resolvió alguna, con mucho gusto. ¿Cuál resolvió? ¿Cuál uh-huh. resolvió? ¿Cuál le resolvió, Juan José? Hola. No sé cuál quiere que le resuelva, pero la última es chi. Uh-huh. ¿Cómo le quedó esa? La última de la primera slide. Perdimos a Juan José. Ahí está. Ok, dice, is she at home? Very good. Ok, y la respuesta sería... Yes, she is. Yes, she is, ¿verdad? She looks so comfortable. Se ve bien confortable ella. Se ve bien relajada. Ok, let's see. I see. Bueno, entonces ya la resolvieron todas. Faltan todavía. Quiero ver, si quiere hacer otra, tenemos toda la slide 2. Solo hemos hecho 2 del slide 2. Nos quedan 6. Hola, hola. Hola, Juan José. Hola, lo perdemos. Bueno, vamos a ver, había alguien más que tenía la manito levantada. ¿Quién era? Si pudiera levantarme la manita para llevar el orden. Hola. Hola, Juan José. Hola. Hola, puede resolver cualquiera. Cualquiera de esos. Hola, hola. Bueno. Bueno, la primera dice, does he like basketball? Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y la respuesta? La respuesta sería, yes. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Así es correcto. Yes, he does. Thank you. Yes, he does. Thank you very much. Uh-huh. Okay. Thank you, Juan José. Uh-huh. Okay. You're welcome. Someone else. Por ahí vi una manita, pero la perdí. Okay. Selena Cornejo, would you like to continue? Hola, hola. No sé si nos puede escuchar Selena. Ahí está. Perfecto. Do you have one of these? ¿Tiene alguna de estas? Permítame ver la imagen. ¿Cuál sería? The second slide, la segunda. Vamos a ver, ahí les estoy compartiendo. De este slide, la que usted quiera. Sería, Do they play the trumpet? Uh-huh. And the answer? Sería... Yes, they do. Ajá, si fuera afirmativa, pero como vemos que... I don't see any trumpet. Ah, sí está. Ajá. Entonces sería ajá. No. No. No, they do. They don't. Ajá. Okay, sí, perfect. Thank you, Selena. Thank you very much. You're okay, Jazz Cantarelli, do you have one? Yes. Mm-hmm. Please. Sería, are they bored? Mm-hmm. No, they aren't. Perfect. You're solving this, right? Because they look with much fun. Excellent. Thank you. Hello. Hello, adelante. Eat your birthday, okay, uh-huh. ¿Verdad? Yes. Tiene que ser, does it your birthday? Okay, sería, is it? Does it? Vea does que no it. tenemos verbo, entonces usamos el verbo to be. Is it your birthday? ¿Es tu cumpleaños? Entonces, ¿cómo nos quedaría la respuesta? Yes. Yes, it is, ¿verdad? It is. Excellent. Perfect. Thank you.
Juliet, adelante, Juliet. La de abajito de los amigos. Okay. Sería they are friends, porque no hay verbo, ¿verdad? No hay verbo, entonces sería are they friends. Uh-huh. Are they friends? Perfecto. ¿Y la respuesta? Sería yes, they are. Yes, they are. Very good. Excellent. Thank you. Okay, let's see. For the last two, para las últimas dos. Let me see. Someone else, un voluntario más. Okay, let's see. Roxana Crespin. Are you there, Roxana? Hola, hola. No sé si nos escucha. Ok, bueno, por el tiempo, ahí está, Jaycee, adelante, Jaycee. Con lo de la pizza, sería, do you like pizza? Uh-huh. Ok, and the answer? La respuesta sería, yes, you do. Yes, I do. Porque cuando la respuesta va dirigida a you, se supone que le pregunta a usted, yes, I do. Uh-huh. Okay? Ok, pero lo demás está muy bien. Okay. Okay, I will do the last one. Thank you very much, Jaycee. En el caso de you ill, si usted se fija, aquí no hay un verbo, ¿verdad? Entonces, are you ill? Are you ill? ¿Estás enfermo? ¿Verdad? Uh-huh. Es un synonym de sick, ¿verdad? Enfermo. Entonces, la respuesta es yes, I am. Yes, I am. Uh-huh. Okay, very good. Now, let's see. Por el tiempo ya no vamos a quizás poder regresar a los breakout rooms, entonces lo vamos a hacer aquí en pleno. Quiero que vean esta conversación. Tom dice, are you a new student here? Leah says, yes I am. My name is Leah. My name is Tom Sanchez. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sanchez, right? Oh, Marta Sanchez isn't my mother. She's my sister. Oh, says Leah. Ok, if you see, si ustedes ven, aquí estamos haciendo preguntas con el verb to be, que las respuestas solo son sí o no. Are you a new student here? ¿Eres un estudiante nuevo aquí? Yes, I am. Sí, ¿verdad? My name is Leah. My name is Thomas Sánchez. Aquí se presenta. Oh, I think I know your mother. She's Marta Sánchez, right? Marta Sánchez isn't my mother. Aquí hay una oración negativa, ¿verdad? Marta Sánchez no es mi mamá. She's my sister. Ella es mi hermana. Look at this. Vean a esta. This is another conversation where I have mixed up the questions with the auxiliary do and with the verb to be. Aquí ya tenemos una conversación donde ven que va mezclado, ¿verdad? Preguntas con el auxiliar do y preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, do you speak Spanish? No, I speak Portuguese and English. Are you from Portugal? No, I am from Brazil. Wow, are you a student? No, I am a writer. How about you? Do you speak Spanish? Yes, I study Spanish. Have you been to Spain? No, but I went to Mexico last year. Vea, para utilizar con el verbo hablar. Do you speak Spanish? ¿Hablas español? No, I speak Portuguese and English. No, aquí falta, ¿verdad? No, I don't. I speak Portuguese and English. Hablo portugués e inglés. Vean pregunta con el verb to be. Are you from Portugal? ¿Eres de Portugal? No, I am from Brazil. Vea que el verbo to be lo usamos para preguntas que tienen que ver con ser o estar, ¿verdad? Entonces, ¿eres de Portugal? No, soy de Brasil. Wow, are you a student? ¿Eres estudiante? No, I am a writer. ¿Verdad? Aquí lo hacen así porque da información adicional, pero si simplemente dijera no, sería no, I am not. ¿Verdad? No, I am not. I am a writer. How about you? ¿Y tú? ¿Verdad? ¿Qué hay de ti? Do you speak Spanish? ¿Hablas español? Yes, I study Spanish. Sí, estudio español. Have you been to Spain? ¿Has estado en España? No, but I went to Mexico last year. No, pero fui a México el año pasado.
Let's see the other. Do you drive to work? ¿Manejas para ir a trabajar? No, I usually take the train. ¿Verdad? Aquí, si simplemente hubiéramos respondido no, sería no, I don't. Pero como provee información adicional, ¿verdad? Dice no, I usually take the train. Entonces, ¿por qué les traje estas conversaciones? Porque cuando yo proveo información adicional, entonces puedo quedarme con el no, simplemente. Pero cuando yo no voy a dar esta información adicional de que I usually take the train, lo correcto es responder no, I don't, ¿verdad? No, y luego, si yo quiero, puedo decir I usually take the train, dar información adicional. How long does it take? ¿Cuánto te toma? It usually takes about an hour. Usualmente toma acerca de una hora, o cerca de una hora. Wow, do you read on the train? ¿Lees en el tren? No, I usually listen to music. How about you? Do you drive to work? No, usualmente escucho música. ¿Y tú? ¿Manejas para ir a trabajar? No, I take the bus. Yo tomo el bus. ¿Verdad? Toma el bus. Entonces, pero si aquí yo solo hubiera dado una respuesta corta, sería no, I don't, ¿verdad? Pero digo, no, I take the bus. Do you read on the bus? Yes, I read a lot of books. Aquí podría haber sido, yes, I do, ¿verdad? Sin necesidad de proveer el resto de respuestas. So, that's how normally, también traje esta conversación para que vean cómo usualmente la gente habla. Esto es cómo usualmente la gente habla. Pero lo correcto es, no, I do. ¿Verdad? Perdón, no, I don't, o yes, I do, ¿verdad? Y así, and so on. Okay, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir esto, and I will go to the next part. Ya para ir finalizando, quiero presentarles esto. No voy a detenerme mucho, porque esto lo vamos a ver en una siguiente clase detallado. But these are the WH words. Estas son las preguntas con WH. Estas son diferentes a las anteriores en cuanto a que en las anteriores solo respondíamos yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Sí o no. O yes, I am, no, I am not. Sí o no. En cambio aquí, when people use WH words, it's because they need more information. Cuando nos encontramos con estas preguntas es porque nos están pidiendo más información. De hecho, se llaman question words or information questions or WH questions. ¿Por qué WH? Porque comienzan con una W y una H. For example, when I use who, I'm asking about a person. Who's that man? That's Peter. ¿Quién es ese hombre? Es Peter. Place, where? Where do you live? In London. ¿A dónde vives? In London. In London. Time. When I use when to ask about time. ¿Cuándo veniste? When did he arrive? ¿Cuándo llegaste, verdad? O regresaste o llegaste. In the afternoon. En la tarde. Why? To ask about reason. Why did you leave? ¿Por qué te fuiste? Because I was tired. Porque estaba cansada. Vea que aquí cuando yo uso why, es para preguntar, pero cuando doy la razón, uso because. En español, este why es el equivalente a por, espacio, qué, y pregunta, ¿verdad? Y va tildado, ¿por qué? Y este because es equivalente al por qué. Ese por qué va unido, va sin tilde, y no es para preguntar, sino para dar una explicación. I use how to ask about manner. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car. Vea que cuando uso un medio de transporte digo by car, by bus. Okay. Object or idea or action. I ask what. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nada, nothing. Which, to ask about choice. Which car is better? Aquí, este which lo utilizo cuando yo tengo dos o más opciones, ¿verdad? Which, ¿cuál? Which car is better? The red one, el rojo, ¿verdad? It means that I have two or more cars. Tengo dos o más carros and I ask for a choice. Pregunto por una elección. Whose possession? Whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine, es mío. Okay,
So here I have mixed them. Ya las he mezclado, ¿verdad? En esta otra parte. What time? Para preguntar about the time. To ask about the time. What time did he call? ¿A qué hora llamó? At 7. Or to say, what time is it? ¿Qué hora es? Description. What kind? ¿Qué tipo de? What kind of car is it? And hybrid. ¿Qué tipo de carro es este? Un híbrido. To talk about quantity and countable nouns. How many? Para preguntar acerca de cuántos por aquellas cosas que los puedo contar por unidad. How many beds are there? ¿Cuántas camas hay ahí? 3. Quantity uncountable. Más adelante vamos a recordar lo que son los nombres contables y los no contables. How much? Cuando yo pregunto cuánto, but I have to measure in some special measurement because I cannot count them one by one. Esto es cuando yo tengo que usar una unidad de medida porque no puedo contar individualmente. For example, sugar. No puedo decir cuántos granos de azúcar, ¿verdad? Sino que yo digo 1 pound of sugar, 2 pounds of sugar, right. Digo 1 libra de azúcar, 2 libras de azúcar. Esos son los uncountable. How much tea is there? ¿Cuánto té hay? A lot. Mucho. Duration or length. Para la duración, ¿verdad? De algo. How long? How long did you stay? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿O por cuánto estuviste? 2 weeks. 2 semanas. Frequency. How often? How often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? Every day. Todos los días. Distance. How far? ¿Qué tan lejos? ¿Verdad? How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro? 1 mile away. A 1 milla de distancia. Age. How old? How old is your sister? She's 27. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Ella tiene 27. Okay, so I think that I would like to know if you have questions. Me gustaría saber si tienen preguntas sobre las WH words. Estas las vamos a desarrollar con más tiempo, ¿verdad? En otra clase, for class 11. But remember that we use them also with the verb to be. También las utilizamos con el verbo to be. Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde eres? When is your test? ¿Cuándo es tu examen? Who is your favorite actor? ¿Quién es tu actor favorito? Where is Ricky Martin from? ¿De dónde es Ricky Martin? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Whose apple is this? ¿De quién es esta manzana? How are you today? ¿Cómo estás ahora? What's your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Why are you late? Ve, aquí estoy pidiendo una explicación. Why are you late? ¿Por qué llegas tarde? What color is the Brazilian flag? ¿Qué color? Ve, aquí estoy diciendo, ¿qué color es la bandera de Brasil? And this is the structure. Y esta es la estructura, ¿verdad? Who, what, when, where, why, and how used with the different conjugation of verb to be. Who am I? ¿Quién soy yo? What are you? What are you? What are you going to speak? ¿Qué vas a decir? What are you going to read? ¿Qué vas a leer? When is he going to eat? ¿Cuándo va a comer él? Where is she going to go? ¿A dónde va a ir ella? Why is it sleep, going to sleep? How are they going to speak or to read or to cry? Hi. Right? So that's the structure. Hi. Normalmente utilizamos la WH word siempre al principio. Luego la conjugación del verbo to. Y luego los subject pronouns. Cuando no tenemos esto, ¿verdad? Una WH word, normalmente las preguntas comienzan con el verbo to be al inicio, ¿verdad? De la pregunta. Que es lo que estuvimos haciendo hace un momento. Pero cuando tenemos una WH word, entonces la WH word va al inicio y después va el verbo to be, ¿verdad? Y después va el pronombre sujeto. Entonces, ¿qué significa cuando tenemos una WH? Que no podemos responder simplemente yes, I am, no, I am not, sino que tengo que proveer más información. Regarding to, con relación a person, si me están preguntando who, place,
If they are asking where, time, if they are asking when, reason, if they are asking why, manner, if they are asking how, object, idea, or action, if they are asking what, choice, if they are asking which, possession, if they are asking whose, time, if they are asking what time, one time, description, what kind, quantity or countable, how many, quantity or countable, how much, for money, duration or length, how long, how much, frequency, how often, distance, how far, age, how often, often. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, if there are no questions, I just invite you to please go to the platform. Si no hay preguntas, les pediría que sigamos avanzando en la plataforma, ¿verdad? For this week, we are going to finish section number 2 and we are going to start section number 3. So for tomorrow, we are going to start the topic of prepositions of place. Para mañana vamos a iniciar el tema de las preposiciones de lugar y vamos a estar completando lo que sería la unidad 2, ¿verdad? De la plataforma e iniciando la unidad 3. Nada más para ponerlos en contexto, ¿verdad? Ahí mañana cubriríamos las prepositions y con esas llegaríamos hasta el knowledge check 10, ¿verdad? Después de eso, vamos, es lo mismo, el 2.11 es tema de preposición. El 12 ya es una evaluación cortita, ¿verdad? Siempre de preposiciones. Vamos a ver si me deja avanzar. Sí, yo creo que ya después del 12 ya tenemos el 3. Entonces, ¿por qué es importante comenzar el 3 en esta semana? Porque vamos a tener al final de la unidad 3, ahí está, ya llegamos al 3. Entonces, al final de la unidad, el 3 lo vamos a comenzar el jueves, ¿verdad? Y con eso cerramos la semana. Porque al final de este number 3 lessons, we are going to have the midterm exam. Al finalizar la sección 3, vamos a tener el examen de medio periodo. So, it's very important that you go advancing in the platform and that you complete every exercise you have. Es importante que vayan y avancen en la plataforma con todos los ejercicios. And if you have any problem, let us know and we will help in order that you have good marks. Si tienen problemas, nos avisan para poderles apoyar y resolver para que no les vaya a acumular menos puntuación por algunos errores, ¿verdad? So we would like that you can send complete your answers. Nos gustaría que todos manden sus respuestas completas y correctas. Okay, if you don't have more questions, si no tenemos más preguntas, I will stop here. Vamos a suspender la clase hasta acá. And invite you to please come tomorrow because we are going to start prepositions of place. Mañana vamos a arrancar con lo que serían las preposiciones de lugar. If you have any problem with your internet connection, please watch the video. The video is uploaded at night, so you will be able to watch it tomorrow morning. Los videos siempre se suben por la noche, al final de la clase, así que si tuvieron problemas con el internet, pueden verlo perfectamente el día de mañana. Okay? Take care. It has been a pleasure. And okay. See you tomorrow. Good night. Take care. Bye-bye. Good night. See you.